jasangarritasunaren inguruan pentsatzean, energia berriztagarriak etortzen zaizkit burura, eta aldi berean, plastikozko produktuen erabilera murriztea etortzen zait burura ere. La primera palabra que me viene a la mente cuando pienso en sostenibilidad diría que es consumo responsable, ¿no? Porque me parece que es lo idílico cuando pienso en sostenibilidad. Gaztien kontsumo iraunkorra bultzatzeko, ni pentsatzen dut funtsezko dela honegaitzik lanitzen dauen pertsonen lana rekonozitie premizuen bidez edo konkurtsuen bidez, eurek sentiteko ez bakarrik euren lanak sozietatien eragin betakola, baizik eta sozietatiek euren lana rekonoziten dauela bebai. Creo que una de las claves para avanzar a un consumo sostenible y sobre todo centrado en los jóvenes sería la implementación y la ayuda para la fundación de startups que crean empleo de calidad y digno para los jóvenes. Y luego otro aspecto fundamental, combatir la desinformación en todos los aspectos, centrado sobre todo en el compromiso de los jóvenes y en la implicación de cada uno de ellos. Bueno, en mi caso, como joven, me comprometo a cambiar mis hábitos y a sacrificar ciertas comodidades que tengo hoy en día, como por ejemplo utilizar el transporte público o reducir el consumo de plásticos que tengo llevando mis bolsas desde casa. Yo incorporo la sostenibilidad a través de acciones que desde mi aporte individual puedan también aportar al bien colectivo, ya sea utilizando el transporte público o el servicio de bicicletas municipales para así ayudar a reducir la huella de carbono, o también apoyando negocios locales que tengan uso nulo de plásticos y por el contrario tengan un sistema de uso de materiales reciclables. Egunereko bizitzan jasangarritasuna integratzen dut biziklatuz, garraia publikoa erabiliz eta kilometro zero diren produktuak erosiz. Nik pertsonalki planeta jasangarriago bat lortzeko plastiko gabeko erosketak egiteko konpromiso hartzen dut. En mi caso, como joven, me comprometo en hacer un poco ese consumo responsable, ¿no? Que puede ser desde cuando voy a hacer una compra de ropa, pues hacerlas de segunda mano, consumir menos ropa en general, utilizar menos plástico. Bueno, pues ese tipo de acciones me gustaría llevar a cabo de una manera más consciente todavía. En mi opinión, estamos a tiempo de frenar el cambio climático si aportamos desde nuestra perspectiva juvenil cambios como puede ser nuestras ideas, nuestro compromiso como jóvenes y nuestra voluntad de cambiarlo, podemos conseguir que se frene el cambio climático. Nire ustez bai, garaiz gaude klima aldaketa geldiarazteko. Horretarako, ideia eta proiektu jasangarrietan parte hartzea uste dut oso garrantzitsua dela.